La muerte. En estos días el Congreso de los Diputados en España aprueba la ley de la muerte. No se trata de buscar culpables, porque ahí todos tenemos parte. Una sociedad como la nuestra que desprecia la vida, que la elimina ya en el seno materno, cuando estorba. No es extraño que llegue un momento, y es este el momento, ha llegado ya, en que el que estorba por exceso de años, por debilidad, por inutilidad, pueda ser suprimido y esto sea legal. Hasta aquí llegamos, queridos hermanos. Los obispos españoles nos invitan, y yo me uno a esta invitación, a un día de oración y ayuno, el próximo miércoles día 16, porque el día 17 será votada y probablemente aprobada la ley de la eutanasia, por la cual será legítimo matar al que estorbe. hemos de orar y reflexionar profundamente. Pero ¿cómo es posible que una sociedad avanzada incluso se presente este tema con tintes de progresismo? Pero ¿cómo va a ser un progreso matar impunemente? Las fiestas de Navidad son fiestas de vida y de alegría. Por eso acudimos a María Santísima que lleva en su seno la alegría del mundo y a San José, que ha sido partícipe y coprotagonista de esta alegría para el mundo. Y pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Esta ley es consecuencia de muchos pecados. No es una simplemente programa político, no solamente es una carambola es fruto de muchos pecados y ahí cada uno no debe buscar los pecados del otro. Debe personalmente decir, por mi culpa, por mi gran culpa, yo puedo hacer algo. Seguro que sí. Están brotando iniciativas también en nuestra diócesis de ampliar los cuidados paliativos, de atender mejor a los enfermos y a los ancianos. ¿Qué podría hacer yo? con los abuelos que están en mi casa o con mis padres que ya están mayores, ¿no podríamos hacer algo más? Cada uno, con ley y sin ley, es algo que lo pide Dios. ¿No llevamos demasiado tiempo despreciando a los mayores? No nos extrañe que llegue una ley que legitime que ese desprecio sea consumado hasta el extremo. Culpables todos. Hemos de pedir perdón todos y hemos de ayunar porque esa culpa viene del egoísmo alimentado en donde lo que nos estorba lo quitamos de en medio para poder vivir más cómodos. Que Dios tenga compasión de nosotros y que esta alegría de la Navidad sea para todos una alegría verdadera que brota de que Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el egoísmo, ha vencido la... todo lo que destruye al hombre. María Santísima, madre de la vida, intercede por nosotros.